Ya vamos llegando a la mitad de la semana y, como siempre, la palabra de Dios ilumina, enciende. La palabra de Dios nos va cada día llenando la vida de esplendor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la nuera y la nuera con la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este comienzo del Evangelio me trae el recuerdo de unos niños que precisamente marchaban en sus filas, en pequeños grupos, y venían cantando lo que dice el Evangelio de hoy: fuego he venido a traer a la tierra. Solo verlos y escucharlos, ¿qué produce? Produce alegría, ¿verdad? Porque uno dice: caramba, unos niños y ya están pensando en incendiar el mundo. ¿Pero con qué? Con la palabra de Dios, con el amor divino. Fuego he venido a traer a la tierra, quiero que arda sin descansar, que es la palabra que Jesús hoy nos dice, porque he traído un bautismo, es el bautismo del amor, es el bautismo del fuego de la verdad, es el bautismo que quema el corazón y que nos hace entonces ser como brasas que encendidas quieren dar no solamente fuego, sino calor y luz, y así entonces encender este mundo. Qué bueno que tú y yo pudiéramos decir lo mismo: fuego he venido a traer a la tierra. Qué bueno que en cada hogar, en cada casa, al menos tú estés diciendo: fuego he venido a traer a este hogar, a esta familia. Yo no he venido a traer división, no, yo he venido a traer fuego, yo he venido a traer luz. Aquel que el domingo recuerda y dice: hoy es domingo, no olvidemos ir a misa. Eres ese fuego, eres esa luz, ese fuego que ha venido a la tierra a iluminar. Es aquel que en el comedor sabe dar aquellas chispas de cariño, aquellas pequeñas sonrisas, estás dando fuego en el mundo. Es aquel que en la mañana o en la noche se postra junto a su cama y es ejemplo para sus padres y hermanos de oración y de paz. Fuego he venido a traer a la tierra. Necesitamos incendiarios del mundo. Necesitamos seres ígneos, es decir, seres de fuego, seres que transmitan el fuego a todos y que a todos nos llenen de su misericordia, de su amor, de la alegría y de su gracia. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.